Ah, ya está grabando. Ven, David, acompáñame a comentar este juego entre Ciberdragón contra... ¿Quién era? ¿Ciberdragón? Sí, sí, Ciberdragón, sí. Como la experta de Ciberdragones, ¿cuál es su opinión del juego? Fino, señores, esta es la verdadera final. A pesar que es la semi. Y en mi corazón sé que va a perder un Ciberdragón aquí y otro después. No sé contra qué les va a tocar, pero... Ese es mi consuelo. Matarse entre hermanos para valer verga. Comerse los unos para que no hayan significado nada. ¿Dado? Sí. ¿Me gané? Yo quiero ver el. La. Estuvo bien, pero. Voy a meter una mica transparente y. No, tienes que hacer una cosa, pinche mano, ganar el rol. No mames, güey, cuatro. ¿Podré quitarlo de alrededor? ¡Malo! Ok, empezó. Estamos de no mames. ¿Valió, güey? 10. Nomás tiraron los dados y ya empezó la emoción, ¿eh? ¡Entonces! Ahí el meme de sobrevivir por cosita de nada. Tú inicias. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya empezaste a grabar? Sí, ya está grabando. Bien, estamos grabando la final de. Está grabando. Semifinal y Ciberdragón contra Ciberdragón. Sí. Ciberdragón contra Ciberdragón. Emergency. Y cada una de las versiones es diferente. Sí, no. Pero somos tan diferentes. O sea, es que como los jugamos ahorita, cada una es diferente. Es como el más tradicional con dragón y el mío es más Stone. Ajá. Maldita Stone. Arruinas es el Ciberdragón. Inspectores de patas. Es como los Ciberdragones contra los Heroes. O los Ciberdragones contra los Red Eyes. O otros Ciberdragones contra los Ciberdragones. Malditos Ciberdragones. Arruinaron el Ciberdragón. Sí. Arruinar el ciberestilo. Sí. Bueno, el momento empezó normal. Empezó normalito. Emergency Core, Almirage. Todo normal. Todo es comida, cabrón. No mames. Ciberplanta de reparación. Sí. Ahí el meme del negro viendo desde lejos así, saboreándose el campo del oponente. Sí, pero, vale. Pim, boom, bamba. Ese campo es mío. Ah, sí. No mames, es para mí. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el otro juego? El pendejo dice que va a robar Harpies y lo roba, güey. A ver, necesitamos un juez ahí. El poder de ser el protagonista. El poder de ser el locatario. El poder de ser el locatario, güey. Bueno, sí. El poder de las caguamas. Veo para dónde va la jugada de mamas y pues sí será buena jugada. Sí, será una. Ajá. Pues, sí. Será una muy buena jugada. Aficionados de Yu-Gi-Oh. Vamos, remata con un. Más. ¿Con qué estará? Con un Nova, un Nova. Sí. Ah, un Nova. No buen ataque. Espera. Está pensando. La piensa. No puedo creer, la sigue pensando. Perfecto, sí. Oh, sí. Por Dios, ha perfecto. Tengo miedo, güey. No, imagínate cómo estoy yo, pendejo. Imagínate cómo está bien. ¿Cómo está? Vamos, ahorita. Ya, güey. Sí. Viene el mejor campo de su vida sabiendo que va a ser almuerzo de encima de la ¡hola, culebra, señores! ¿Más 2000? ¡Paga 2000! Ahora el jugador Ciberdragón solo tiene que hacer tiempo. Sí, pasa. Sí. Dragón ha hecho el famosísimo Dragón. Ajá, ahorita cayó en función de contacto toda la verga. Este campo es mío. Ah, no. ¿Es para mí? No has visto, así que dice: bajé dragón, ¿a qué costo? Cuando activa la Red Eyes, los dos se la mandan. Lo perdí todo. Sí. Para ser peor, güey. Entonces me has robado también la Red Eyes. Sí, te comes. A mí me pasa un chingo. Por eso no juego el combo dragón con Red Eyes.
Y setea una. Y te sale el turno. ¡Sé de turno, señores! ¿No? ¿Sí? Vamos a Drago. Baja sin dragón. ¡Oh, oh! ¡San! ¡El dragón tiene hambre! ¡Veo un México con hambre! ¡Cállate que le queda el pinche! Ahí invoca otro, güey. Otro. A ver. Acá sí. ¿Willis Buria? ¿Algo? Y la piensa, y la piensa, la piensa, la piensa. Y la dejó pasar. Efecto de Hart. Sí. Está aplicando efecto de Hart. No, niego con Dragon. Niega con Silver. Niegas con Silver. Ya se ha gastado una de las negaciones en campo. Por proteger justamente al ciberdragón. Veamos cuál será su siguiente estrategia. Y jugador ciberdragón. Prosperity. ¿Costos? Sí. El poder del dinero ataca. El poder del dinero. El enemigo de las clases obreras. Si no, si no estás con su deck tribrigado. Uno que es godín y no tiene dinero. Uno se siente rico teniendo un extravagance. Uno pensando en dormirse temprano para poder desayunar rico. Fíjate cómo se llena. Es todo el juego de las dos cartas. ¿Cuántas va? Va a ir con tres. ¿Algo? No. Va a ser Duality, dice. Prosperity. Excavará tres. Añadirá una. Para mí eso es Duality. Solier. Ah, no, eso no. Bueno. Un ciberdragón core. El núcleo. Del inglés núcleo. Emergencia. Del latín nuclei, que significa centro. Ciber emergency. Planea buscar algo. Si se lo permite. Jugador ciber dragón. Niegas con dragón. Con dragón. Tiene que descartar. Para resolver el efecto. Gana mil. Efecto seguro que se puede negar. Sí, man. Puedes captar una. Recuperó ciber emergencia. Activa. Y vuelve a activar ciber emergencia. ¿La puedo lograr activar? Sí, sí, negas la activación. Porque dice. Sí, sí. Recuerden, amiguitos, si te niegan la ciber emergencia, la activación puede ser efecto de descartar y recuperarla y volver a activate. Ajá. Ruling importante de los ciberdragones. Le ha negado la activación, por lo que puede volver a activarla. Porque no dice. En todo caso, con Infinity creo que lo mismo. También llega activación, sí. Si no estoy mal. Llega los dos. ¡Ha buscado un ciberdragón! Bueno, ya no hay negaciones en campo. Una carta en mano y un core. He visto más remontadas, más épicas por menos. Qué fino. Me fui 5 minutos. ¿Qué pasó? Ya le gastó todo. Te voy a dar 10 segundos sabiendo que por 10 barras me daría 3 bolsas de hijo de la verga. Dile que Víctor. Haciendo promoción del canal. Víctor vende Harpies con marradas de 40 barras. Toda puteada. Harpies del pueblo. Toda puteada, toda barata. Aún más del pueblo porque está mojada. Mojada y puteada. Pinches lluvias. No mames, me a carta marcada. Ya tiene como un pican, ¿no? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ver si con un cotanete le puedo acabar en el tarpa de la orilla. No, carta marcada. Ah, no puedo ir mañana, voy con mi vieja, güey. ¿Qué? Bueno, ¿te acuerdas que tienes una relación, güey? No, güey, no más tiene mente de ver. Bueno, para que quede sentado, solo tiene vieja. Y al parecer no está conforme con la situación actual. Un chavo bien bizarro, güey, solo diciendo puras mamadas, güey. Va a ser. Nah, han ido peores, güey. Hubo uno que nos tiraron por pinche canción culera de fondo. ¿Sí? Ah, sí, no la tiraron, pero sí la marcaron. Por copyright. Con Madoche, sí. ¿Y qué canción era? Ni me acuerdo. Con Core, veamos. Dame pupitas. Tarritas, patrocina, güey.
y efecto legal. Sí. Uy, espérame. Este video fue patrocinado por Sabritas. No puedes comer solo una. Si como no, la wey, cocaína. Sí, si no, güey. Yo he tratado, güey. Nunca he podido, güey. Siempre he ganado el eslogan malo de Sabritas, güey. Estaba matando los sencillos. Compras unas, te ya, comes unas, ya, una, y piensas, no mames, ¿por qué chingados no me voy a comer la bolsa? Exacto. Ah, ya se fusionó. Se ha fusionado. ¿Es para mí? ¿Es para mí? Transforma a un por él y efecto de suerte te mamaste por el chico. Oh no, yo ya te quedo papá. Oh no, yo también. I'm danger. Ahí el dragón es como la foto de la de la rubia entre los negros. Yo sería más como Rafa viendo cuando va en el autobús. No, yo lo digo porque hay 5 ciberdragones. Y nada, porque no puede caer en la extra Monster Zone y no se fusionarían con él. El buen Seer. También con los Tatakai. Neta, qué buen niño de hombre ciberdragón. También conocido como Pérale, güey, Pérale. Paso a. Tatakae. ¿Me acuerdo de él? ¿Sobre él mismo? A mí ataco. Madre. Y se lo pasa. Y se lo pasa. Y te murió. ¿Cuánto? Con 2500 y 2000. Pensé que también se lo fue a quitar el trofeo, pero pues. También. No, o sea, había trofeo, pero pues. Da lo mismo, creo. También un cayó. Está mejor así, yo creo. Y es sí, yo también iba a comer así. Okay. Y vas. Y dice que no se y lo se murió. Que no se lo lleve. No me quiero ir, señor Stark. Ciberemergencia. También sí, conocido pasa. Como háblale a los Daitrón. Oye, eso es un insulto para mí. Es la verdad. Para los ciberdragones. A mí los Daitrón. Llámale a los ciberdragones o al Daitrón. Nadie sabía de esa carta, amigo, hasta que empezaron a jugar los Daitrón. Solo los que jugábamos ciberdragón los conocían. Bueno, puedes ganar cualquier modo. Oh, no. Que no puedan no, no, especial, ¿no? Oh, no. Son la familia de este. El peor enemigo de los ciberdragones. Otro ciberdragón. El meme del vato de que te está apuntando de alguien atrás y te abre la toma y él es el efecto de Force. De todas formas se remueve, ¿verdad? Sí, se remueve. Es costo remover. ¿Special? Sí. Oh, no. Esto se siente familiar. Pues siempre contacto. No se puede, no lo puedes echar como tres. No, él no puede. Verga, se me olvida. Estaría muy roto. No mames. Vale, carnal. Reunión familiar. Sí. Cagaste. Yo lo pensé, güey. Ya vemos ahora por qué. Pelea de ciberdragones. Pelea de fusiones en contacto. Imagínate al Infinity. Al Infinity en medio y dos core chiquitos. Es mío, no, es mío, es mío. Papa. Va a tirar a Hertz y va a tirar a core. Efecto de Hertz. Sí. Recupera core para el siguiente turno. Está bueno este pedo, güey. El bueno sí. Se ve triste, güey. Es ver funcionando a todo con todos. El bueno se ve triste. A promiscuidad está la orden del día. Órale. ¿Norman? Sí. ¿Efectos? Sí. No puedes. ¿Por qué no? Porque activas el efecto de banearse. Ah, sí, cierto. ¡Ah, wey. Sí, cierto! Bueno, cayó Norman. Cayó Norman. Hola. Existe. Hola. Existe. Adiós. ¿Ya se acabaron todos los pasos de batalla? Sí. ¿Pego 100? Sí. ¿Lentan 100? Sí. ¿Pego 200? Sí. ¿Pero lo sí, sigo vivo. Nada más puedo pegar el. Ah, no, puedo pegar el. Sí, vale, el Hertz. Sí, Hertz. El Core. ¿Yo tus juegas de sí, no, la ¿qué hago? Traes como sí, cuatro. En efecto, la cagaste. Bien preparado la el core para matar y así. Sí. ¡Oh, no! Pero no tenías daño. ¿Cuántos te serían. ¿Cuántos? 4.000. 4.300. Sí. No, en efecto, la cagaste. Yo hubiera sí. ganado. Sí. 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 Sí.
Oh. Lo comentaremos en cuanto termine este juego. En los comentarios. ¿Qué? ¿Qué? ¿En los comentarios sí. del final del DVD? Sí. En los sí, comentarios del Blu-ray. En los comentarios del director. Sí, cuando grabé este duelo me di cuenta de que lo habían cagado. Podría ser peor, podría ser yo como la cagué hace rato. La verdadera duda cuando están haciendo Mirror March y Cyberrun y no se mataron en el primer turno de cada uno es ¿cuántas fusiones tienen de contacto? Todavía. ¿Cuántas juegan? Esa es la duda. Será juego a muerte de la regla normalmente es un Chimera Attack por cada Kaiju que juegues. Normalmente. ¿Cuánto? Porque anteriormente se jugaban 2 Mega Fleet y un Fortress, pero cuando cambió la Master Rule, puedes jugar 1 y 1, 1, 2, de cualquiera. Pues yo del Chimera Fleet juego 2 y del Fortress juego 1, nada más. Yo juego 1 y 1 nada más. Porque, ajá, no, yo llevo 2. Salvo que sepa cómo es el torneo donde voy a jugar, puedo llegar a jugar 2 Mega Fleet, pero de ahí no. A mí me gusta más que nada, me gusta el arte del Mega Fleet. Pasa la batalla. ¿Te vas a estampar? Va a atacar con él aquí. Uh-huh. Espera, y efecto. Okay. Va a robar un ciberdragón. Y va a ganar sí, la habilidad oculta del Nova. ¿A poco tiene otro efecto? Sí. ¿A poco no solamente es un material para el Infinity? No, sí, no, ¿se fue? En serio, no sabes. Tenía 1500 y pasaron. ¿Qué? ¿Cuánto? Pasaron 2000. Como 1008 o algo, no sé. 2100. Básicamente le pegó el 4, ahorita le pegó otros 2 y ya se había hecho el 2. Ya con eso ya. Ya, ya. Con ese 4. ¡Bravo! Y al final. En cuanto pasó batalla, vamos a ver cómo de por qué no hizo Singer. Sí, güey, ¿por qué no hizo Singer? Ajá, porque dije. Porque como dijimos lo de Jesse, es normal. Dije, a huevo, no va a estar tan mensa y va a ser al Singer y Gigi. Yo todavía pensé que. Yo todavía pensé que sí puede ser efecto de Core porque le negó la activación, pero pues no. No, es que Core sí dice. No niega la activación, creo niega la. Niega el uso, la activación, pero Core dice que solamente puedes usar uno de los dos efectos, no activar. Este güey, qué chingado me voy a meter, güey. Esa idea está cabrón. Métele otra quimera. Te presta el traigo. Pero si no, en serio, no te sabes el otro efecto, ¿no? Yo sí. Sí, sí me lo sé. De hecho, lo leí. De hecho, me lo aplico hoy también. Está bien chido cuando lo puedes aplicar porque luego muchos no se acuerdan. Oh, espera, aunque lo conozcan, no se acuerdan. Esa cosa aumenta su ataque. Bueno, está de la verga en Edo porque, como siempre está en el campo, en lo que hago algunas jugadas, está el Edo de: ¿quieres activar a Nova? ¿Quieres activar a Nova? ¿Pero qué quieres activar a Nova? ¿Pero qué chingado voy a activar? ¡Ah! Un buen jugador así de Ramón siempre cuando baja Nova y ya va a pegar es como: ¿hago efecto Nova o bajo Infinity? Primero lo consideras, solo ya ves que onda. Y también el otro efecto secreto de la cosa que cuando lo truenas baja una fusión. Aunque te hagan warning, de hecho, esa cosa va a ser efecto. Muy importante. Bueno, desde que salió Dogmatic ya todo el mundo se lo sabe. ¿Cuál? El de. De que cuando se. De cuando es enviado al cementerio por el efecto de. Por eso nunca le haces un warning o la niebla de la invocación a Nova. Yo sí. Acuérdate que lo hice y que me bajaste al mono de 4000 al. Ah, bueno, sí. Pero sí. Soy imbécil. Bajé. La única vez que bajé al el primero. Perdí por pendejo. Sí, se me ha pasado. Fuertes palabras. Sí, me ha pasado. Esto no gira. Pero muy cabrón. Fuertes declaraciones. Está asegurado. Y este ya lo suena. Fuertes palabras de nuestro compañero. Yo ya he visto. ¿Qué esperas en este duelo? No voy a decir nada, güey. Se me fue. Usted, señor, ¿qué espera en este duelo? Ya ve, son los nervios del novato. Es que el dinero me pone nervioso, güey. El premio. Fue una prosperity nada más. Honestamente, fue una prosperity. Dinero del Sebas, ahí sí te aplica todo. ¿Sí? Me activó un triple tactical, 2 forbidden. Y creo que hasta por eso. Algo sí, así. ¿No? 4 cartas más. Y el suave jugando Blackwing. ¿Baja? De 10 pesos, güey. ¿Normal? ¿Baja? ¿Busco? Todo lo recuerda Básame. Esto. No importa qué tan cara sea el monstruo, siempre hay un cayó de 10 balas que se lo chinga. Sí. Simón, de los feos. O lo que me gusta hacer, igual que si lo dejamos. Tú decides.
Los dos eran destructurados. Todos eran destructurados. Te lo apliqué a ti, como tú dices, me gustaba. En el Salamon Rey. Romper el campo, o sea. Ah, con que quieres, no, quieres gastar todas las narraciones con los ciberdragones. Sí. Emergency. Sí, jaló el tanín. Adiós todo el campo. Empieza el segundo duelo. Empieza el segundo. Un monito de 10 balas. ¿Ya? Y decidió empezar, ¿eh? Decidió empezar. No, me mandó a empezar. Ah, no, sí, cierto. Ajá, mandó a empezar, pero pues ya sabes que empezar es dejarle materiales para sus fusiones. No pongas nada, güey. No mames, no va a matar si dejo nada. No le dejes ese gusto. No me acuerdo. Era un mono, güey, nada más, güey. No me acuerdo si fue matar. Si fue con Momos o con Alexis. Ayer cuando bajas a. Y era, inicias, vas. ¿Qué? ¿Vas? ¿Qué? Así sin nada. Un Nova. Y si funcionaba esa técnica. Pasar turno y vas. Decide invocar un ciberdragón. Sí. ¿Qué está pasando? Ah, Heatwave, vas. Ah, esa la apliqué yo. Por eso quiero Heatwave. Yo tengo, creo, en mi cara. Pero tampoco tú puedes. Ajá, es que él. No, pero por eso. Si lo vueltan y echan el segundo. Este, si quieres, yo tengo esa mechada. Madre, güey. Creo que tengo una. Tienes. Déjalo así para que se lo coma directo. Es que están escasitas, son comunes, pero. Sí, ya sé. Ah, pero está bien bonito el arte. El pueblo está hambriento. Cómetelo, cómetelo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Nadie! ¿Hice Infinity? ¿Qué acabo de ver? Planta. Efecto por la planta. Bueno, no, encuentra una lógica para que haya hecho Infinity. Ah, no, no puede. No, mam. La única hack que le tiras a este güey es el. Bailer. O Impermanence. Impermanence también. Ogra. Bueno, ojalá. Vex, pero resuelve. Okay. ¿Por qué no puede? A ver, explíquenos por qué no puede tirarle a Ash. Ah, es muy simple. Lo que sucede en la mecánica cuántica de las cartas es que la predaplanta orbita con la teoría de la relatividad. En español, señor. Lo que sucede es que la predaplanta en su texto dice que para la activación tienes que mandar la magia de fusión y pagar 2000. Al mandar la magia ¿Para mandar al cementerio? Sí. No, ahí sí puede. Ok. Es costo. Y por lo tanto, la Ash específicamente solamente puede negar efectos que vayan a mandar algo del deck a cementerio, o invocar, o añadir. No costos. Y no es costo. Y no puede copiar el efecto de la rueda. Y no puede, aunque esté copiando el efecto de la rueda de Fusion, no puedes aventarle Ash porque todavía no lo. Todavía no resuelve. Todavía sigue siendo el efecto de la. Muy diferente a que si la activara desde mano. De Gale, ahí sí ya. No busco porque ya lo tengo. Y dos sets. A mí me dolió. No mames, no mando empezar. ¿No has pensado en rendirte? No manches. Yo pagué 2000, güey. Solamente tienes que hacer 6000. 27 minutos de tiempo. Primera ley, nunca niegues a Pulso. ¿Qué pasó ahí? ¿Quiero una explicación? No, gay. Dijo el Mandy, ¿qué pasó, amiguito? A lo mejor ya tiene la antra nueva que cuando niegas algo. ¿Qué estás esperando? ¡Bájala! ¿Qué haces, esperando? Invoca, fusiónalos. Estás esperando. Es que le tiene miedo a eso que está de back row. Ajá, si es la pinche trampa del. A lo mejor y es. La poderosísima trampa. A lo mejor y es uno de los. Ahí él va. Es una prosperity y una emergencia, dice Tiana. Debe decir que a lo mejor era un Waking de Dragon. Bueno, se llevó ese vato. ¿Qué pasó? Bueno, qué bien culo. Ahí amor, Freddy. Sí, no mames. Yo había hecho algo diferente, no sé. ¿Qué está pasando? ¡No mames! ¡Es cierto! Páralos, El juego anterior, 2x3 ahí. ¿Sí? ¿El costo? ¿Costo? ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡No! Cuando te preguntan costo, tiembla. ¡Tiembla, Millán! ¡Oh! Eso dolió. ¿Pero qué tal esos 2000 que son? También ya los probaron. No. Están igualitos. Sí. ¿Por qué eres así? Vamos a Smith. Oye, vamos a pegar el predaplante. Nunca había visto esto, güey. Dos predaplantes que se embarran, güey.
Se me va a al ataque, pinche planta, güey. ¡Me la pela! Ya no se van a faltar para pelarme la verga. Bueno. No mames, ahí cuando están peleando los dos predaplantas, el de Gandalf chingándose al dragón que le tira los dos a la verga. Ahí, güey. Tú no pasarás. Bueno, ahí estaba su lógica para mandar eso. El predaplanta, tú no pasarás. Pinches plantitas, güey, de minutos agarrándose a chingazos, güey. Y efecto de, voy a destruir las dos sets. Sí. Adiós, popó. Y la güey. Y... ¡No mames! Ah, bueno. Y se acabó. Sí, güey. ¿Robo? No mames. Qué rico. ¿Efecto? Sí, no mames. Vamos, ¿no quieres una liguilla? Ah, pero cuando le salían las dos conmigo, ah, qué chido, cuatro ciberdragones ahí. Se sí, mueve, vale, ya fue. Sí. Paso a batalla, sí. Pega tres veces. GG. 6300. Bueno, para ser honesto, estuvo muy chido todo, pero la neta, me esperaban más opciones de contacto, me decepcionaron. No mami, tú. Yo es que es divertido. No, para mí sí. No, para mí sí. No, ¿por qué no quisiste hacer Nova ahí cuando tenías a los dos? Ajá. Sí. Digo que era lo peor que te reventaba el Nova. Nova cae el otro. Cuando cae el otro, manda los dos. Podías jalar un nivel 1 y activar la duplication. A ver, explícanos de nuevo, David. Que cuando tenía Soldier y Ciberdragón, podía ser Nova. El mayor miedo que podía ser era que le hicieran strike o algo así. Pero si se llevaban al Nova, destruir lo que sea. Así efecto Nova convocaba una fusión, podía invocar el Rampage. Así efecto Rampage mandaba dos. Mandaba un Hertz y cualquier otro mono chiquito, el Core y así. Lo agregaba a la mano, bajaba Core, así el efecto. Y yo no sabía que tenía la Duplication, pero pues podía hacer otra vez Duplication. Sí, ya ves. Yo en general, yo lo mismo pensé de que hiciera Nova para que si le tiraba. Es que no tenía, en ese punto no tenía ciberdragones de qué lado, güey. Ese fue el problema. Aún así, para pasar a Infinity y tragarte algo. Ah, sí. Para desayunar. Sí. Es que si hubiera tenido un mono de uno, uy, ahí sí hubiera cambiado mucho la cosa, la verdad. Normal, efecto, fusión de contacto. No tenía normal. Sí. No es normal. Bueno, de todas maneras tenía el impermanence primero, pero... Sabias palabras de David, nuestro dragón, nuestro jugador veterano de... Sí, bueno, no, creo que él tiene más tiempo, ¿no, Eru? ¿Quién lleva más tiempo? Yo llevo 3 años. No, pues yo también. Ah, está igual. Bueno, no, un poquito más. Hace 3 años empecé a jugar más bien. Ah, le daremos a él el voto de antigüedad por la barba. Como... 2 años y medio. Lo siento, amigo, él tiene barba, tú no. Según las reglas del 90. El poder del nada, güey. Tengo prosperity. Ay, no, pues. Él tiene un poder mayor, lo siento, David. Ahí yo con dinero, 3 prosperity y un chaleco, ¿no? Bueno, chavo, ¿quieres decir algo? Que me esperaba más opciones de contacto, la neta. ¿Vamos a comprar pizza? Ya ves. Sí, güey. No, güey. Vale, chavos, suscríbanse. Denle like. Y ya sabes. El Big Ben de Harper Barata. Cartón mojado. Ahí luego. ¿Sí?